Capítulo 2. Choque, Bellito contra Bills. Jamás pensé que sería tan fuerte. ¿Dices que Goku y Vegeta se fusionaron? ¡Imposible! ¡Han derrotado a Bellito! Parece hora de intervenir. ¡No podremos con esto! ¡Oh, solo fue un sueño! ¡Pez Oráculo, te necesito ahora! Bills le pregunta al Pez Oráculo sobre el Saiyajin Dios. ¿Lo ves, Whis? El Pez Oráculo lo confirma. ¿Pero acaso no propuso que destruyeran el planeta Bellita? Ouch, es cierto, tal vez aún queda alguno con vida. Oh, aún quedan 4 Saiyajin con vida. Uno de ellos se encuentra en el planeta del Kaio del Norte. ¿Un Saiyajin en el planeta Kaio? ¿Qué podría ser ahí? Al parecer hay más. Este Saiyajin es la unión del príncipe Vegeta y Son Goku, el Saiyajin que derrotó a Freezer. ¿La unión de dos Saiyajin? ¡Debemos ir allá! Tardaremos 26 minutos en llegar. ¡Oh, por fin podré! ¿Bellito? ¿Qué haces aquí? Me sentí un poco incómodo allá y pensé en visitar a mi amigo. Oh, ¿en serio? ¿Solo eso? Ya que tú vigilas esta parte del universo, ¿no has notado algo extraño? ¿Alguna amenaza cerca? Oh, ya veo, es eso. No, gracias a ti el universo está en paz. Pienso que los demás deberían entrenar también, si un peligro se acerca, ¿no? Bellito, deja de preocuparte por eso. Bueno, si no quieres nada más. Oh, también quería unas pesas para entrenar. 40 toneladas, ¡ahí van! La verdad pensaba en un mayor desafío. ¿100? ¡Aumentalo un poco más! ¡200, 300, ya decídete, muchacho! Haré lo mejor que pueda, pero no es mi culpa si te rompes los huesos. ¡Wow! ¡Son perfectas! ¿Qué ocurre ahora? No puede ser, Kaioshin. ¿Por qué Bills haría algo como eso? Yo tampoco lo entiendo, pero no permitas que Bellito se entere. ¡Intentaré apresurarlo para que vuelva a la Tierra! ¿Sucede algo, Kaio-sama? ¡No vendrá nadie! Así que no sucede nada, ¿verdad? ¡Oh, claro que no! Entonces, ¿quiénes son esos sujetos? ¡Hola, Kaio del Norte! ¡Oh! ¡Hola, señor Bills! ¿Bills? ¿Quién se supone que es? ¡Déjalo en paz! ¡Él es el dios más fuerte del universo! ¿El dios más fuerte? ¿Y qué asuntos tiene el dios más fuerte aquí? Sé más respetuoso, tonto. Discúlpelo, señor Bills. Él solo es... El motivo de nuestra visita es porque el señor Bills tiene dientes con este Saiyajin. He venido a preguntarte sobre Super Saiyajin Dios. ¿Super Saiyajin Dios? Bueno, Bills, al parecer él no se encuentra aquí. Será mejor ir a preguntarle a los otros Saiyajin. Bills irá a la Tierra. No, no puedo dejar que suceda. ¡Hey, Bills! ¡Alto ahí! No dejaré que te vayas tan fácilmente. Quizá no esté el Super Saiyajin Dios aquí, pero tienes algo mejor que un Super Saiyajin Dios. ¿Mejor que un Super Saiyajin Dios? ¡Detente, Bellito! Será mejor que te prepares, Bills. No pienso contenerme.
planeas derrotarme si no puedes tocarme? Es verdad. ¿Qué tal si probamos una vez más? ¿Sí? ¿Eh? ¡Ah! Eso debe bastar. ¿Bellito y Bill se están luchando? ¿Qué? No puede ser, el Kaiosama del norte me dijo que Bellito estaba por irse. Pero, ¿usted cree que Bellito tenga una oportunidad? ¿Acaso esa es la presencia de Bills? ¿Ya despertado? Así es, y al parecer está luchando con alguien en el planeta Kaio. ¿Luchando? Eso es muy conveniente, así no nos notará. Hey, Whis, ¿acaso los Saiyajin no tienen el cabello negro? Al parecer se ha transformado en un Super Saiyajin. Es una técnica que los Saiyajin han utilizado recientemente. ¡Oigan! ¡Yo sigo aquí! Sin duda, eres un oponente único. Será mejor que te ataque con toda mi fuerza. ¡Ah! ¡Maldición! ¿Acaso ese es tu máximo poder? ¿Lo ha logrado? Es un gran problema no sentir su ki. De haberme dado, seguro estaría inconsciente. No pensé que llegaría tan lejos. ¡Veamos si logran manejar a un Super Saiyajin 2! ¡Oh! Así que aún tenía más poder. Su fuerza es impresionante. Puede ser que lo logre. ¿Listo? Adelante, ataca. Ese fue un gran ataque. ¡Allá voy, Bill! ¡Ey! ¡Aquí arriba, Bills! Subestimarme es un gran error. ¡Oh! No había puesto toda su fuerza en su primer ataque para que Bill se confíe. ¡Big Bang! ¡Bellito, detente! Aquí adentro no tendrás problemas. ¿Eso fue todo? Lamentablemente, ni el dios más fuerte sobrevive a ese ataque. Al parecer, mi poder va más allá de los límites de tu imaginación. Eres bastante bueno para ser solo un mortal. El poder de esos arcillos podría resultar muy peligroso. Lamentablemente, ya acabamos. ¡Que se acabó! ¿Acaso pensaste que este era todo? Bueno, Whis, ya acabamos aquí.
Será mejor que preguntemos en la Tierra. ¿Preguntar en la Tierra? Señor Bills, hemos llegado. Al parecer, han vuelto a moverse. Así que esta es la Tierra. Bueno, este es el capítulo de hoy. Soy Poncho Game. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós.